es el suelo, ¿no? O sea, la planta es la expresión de esa semilla que está en el suelo, que produce nuevas semillas que van al suelo. Nosotros, me parece que cometemos un error, ¿no? Algo del sector ambiental, al seguir dicotomizando el mundo, ¿no? Mente, espíritu, materia, espíritu, semilla, ecosistema, sociedad, ecosistema, ¿no? Economía, ¿no? Hay gente que dice que hay, que son tres, ¿no? Las áreas, ¿no? La sociedad, la economía y el ambiente. La sociedad fuera del ambiente y una economía fuera del ambiente, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en una ley de suelos, ¿no? Que sea participativa, como fue o se inventó con la ley de medios, ¿no? Donde todos los ciudadanos participan, porque todos somos parte del suelo de alguna manera, ¿no? Ahí, hablando de los eufemismos y de las mentiras, ahí, la gente dice, yo soy productor de carne, ¿no? Yo transformo pasto en carne. Eso lo hace la vaca. ¿No? Yo soy productor de soja. ¿Dónde te crece la soja? Las plantas producen soja, ¿no? El ecosistema produce. Nosotros somos consumidores, somos miembros del ecosistema, somos seres vivos. Si no comemos, si no tomamos, si no respiramos, morimos. Si formamos parte de un ecosistema. Y que el ecosistema marco, ¿no? Es la tierra, el suelo. El suelo es en sí un ecosistema, pero si lo tratamos desde el punto de vista de la minería o de la lógica extractiva, en vez de lograr que sea una cosa vibrante, inagotable, lo que logramos es un páramo, ¿no? Hacer hidroponía a gran escala, pensar en ecuaciones económicas y no en ecuaciones energéticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea, pensar un poco el suelo como una metáfora que hizo un autor americano, ¿no? El suelo como placenta, ¿no? Como lugar de intercambio entre el ecosistema terrestre y la hidrófera, ¿no? O sea, la piedra, la arena, el agua, pero el intercambio vivo, todo aquello que hace que una semilla germine, de la vida del suelo. No podemos pensar la semilla sin el contexto germinativo. Porque si no, entramos en el discurso corporativo y para tratar de comunicarnos con la corporación, lo primero que hacemos es ceder en nuestra posición ideológica. Entonces, no, bueno, pero le hablamos económicamente, queremos hablar económicamente. Yo creo que el peor crimen que podemos hacer es seguir usando el lenguaje económico para describir procesos que son ecológicos. Y seguir usando un lenguaje puramente sociológico que excluye lo ambiental para describir procesos que son ecológicos. La relación entre la sociedad y el ambiente y dentro de la sociedad son relaciones entre seres vivos, es una cuestión ecológica. Y nosotros podemos tener todas las leyes que queramos, pero las leyes ecológicas que originan el crecimiento, el agotamiento, la restauración de un suelo, la pérdida de resiliencia, esas no las manejamos nosotros. ¿Sí? Podemos simular, manipular, podemos hacer cosas increíbles, siempre y cuando tengamos energía barata. Con sacar la energía barata, lo ideal sería que tuviéramos sueños todavía. Pero me parece que como seguimos, si no empezamos a incorporar el suelo en nuestro discurso, el suelo como ecosistema, como sistema viviente, no como una cosa que sirve nada más para producir un bien comerciable o un alimento. No, no, el suelo es el alimento de ese alimento. Hay variantes de estudios que se pueden conseguir por internet. Nosotros armamos un trabajo, estamos tratando de editar un pequeño boletín que reflexione sobre estas cosas. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es analizar los proyectos de ley de suelo, y es muy interesante porque cuando uno empieza a analizar los proyectos de ley de presupuesto mínimo de suelo con una visión sistémica o ecológica, y descubre que esos proyectos de ley no protegen el suelo, ¿no? Lo que hacen es facilitar el camino hacia la degradación. Entonces, me parece que hay que empezar a abrir un poco la cabeza, ¿no? Con estas cosas.
estamos como seres ecológicos y olvidando un poquito de la implicación económica. Bueno, era eso, creo. Bien.